este. Amen. So it brings me so much joy to introduce the singer, songwriter, and worship leader Angelina Paulino. Ahora me trae tanto gozo introducir a la cantante, compositora y líder de alabanza Angelina Paulino. Her songwriting is an expression of love and thanksgiving that comes from a place of prayer to the Lord. Su composición de canciones es una expresión de amor y acción de gracias que proviene de un lugar de oración con el Señor. Alfarero is a song that came from an intimate moment with the Lord where she was being shaped through the trials and formed under pressure. Alfarero es un canto que surgió de un momento íntimo con el Señor, donde fue formándola a través de pruebas formadas bajo presión. Amen. And we learn that he forms us, and when he breaks us to reform us until we become vessels of purpose. Y en medio de la prueba aprendemos que Dios nos forma y continúa formándonos hasta ser vasos para su gloria. Moldable and ready to be used for his glory. Listas y preparadas para ser utilizadas para su gloria. Amen. Amen. Who is ready to welcome Angelina Paulino? ¿Cuántas están listas para darle la bienvenida a Angelina Paulino? Amen. Amen. Wow. Qué honor estar aquí con ustedes en esta mañana, What en esta noche. What an honor to be here with you tonight. Es un verdadero honor. It is a true honor. Primeramente, gracias a Dios. And first, thanks to God. Y gracias a Pastora Paula por invitarme. And thank you to Pastor Paula for inviting me. Vengo de la Casa de Edificadores de Naciones. ¿Dónde están las mujeres de Edificadores? I come from Edificadores de Naciones. Y siento como si estuviera en casa. And I feel at home here. Estoy en la casa de mi tía. Because I am in my aunt's house. Pero en esta noche el Señor ha estado ministrando tan profundo a mi corazón. But tonight the Lord has been ministering so deeply in my heart. De cómo él nos lleva de como él nos lleva de la nada. Of how he brings us from nothing. Para hacer su voluntad. To do his will. Y en su voluntad. And his will. Él nos hace florecer. He helps us Porque to blossom. Porque florecemos cuando caminamos. Because we blossom when we walk. En la dirección y en la voluntad del Padre. In the direction and will of the Father. Y en esta noche quiero iniciar con la canción Soplo. And tonight I want to begin with the song Breathe. Que Breath. Es una canción que la escribí en un proceso de mi vida. Which is a song y es I wrote una declaración de fe. During a time of processing in my life, and it's a declaration of faith. Porque les voy a contar un poco y nunca lo he contado en público así. Because I will share with you a little, and I've never shared it publicly this way. Pero mi esposo y yo tenemos 7 años de casados. But my husband and I have been married for 7 years. Y tenemos intentando tener hijos en 5 años. We have been trying to have children for 5 years. Y en el proceso, and in that process, como mujer, as a woman, es difícil. It's difficult. Pero hoy en día me puedo parar. But today I can stand y decir here que la fortaleza la he recibido del Padre. And say that I have received my strength from the Father. Canción, and through this song, he podido declarar, I have been able to lo que declare Dios dice que él va a hacer, because what God él says hace, he will do, he does. Su promesa es sí, amén. Because his promise is yes and amen. Y también, and also, es una, esa canción es una declaración de fe, that song is a declaration of faith, spiritually y en lo físico. And in the physical, que el soplo del Espíritu de Dios, that the breath of the Spirit of God, sea el que traiga vida natural, is what brings pero sobre life todo que traiga vida in the natural, en lo espiritual, but above all in porque the ahí spiritual, es donde florecemos. Because that's cuando where we blossom, con el Padre, when we podemos connect verlo with the Father cara, and see him face to face, y decir, Señor, aquí está toda mi debilidad. And say, Lord, here aquí are all my weaknesses. Todo mi dolor, here's all my pain. Y aquí te lo entrego. And here I surrender entonces, it to you. Entonces, en medio de ese proceso, so in the midst of that process, para mí es un honor poder compartirlo con ustedes. For me, it is an honor to share with you. Y le doy gracias a Dios. And I give God que thanks. Está soplo, el soplo del Espíritu. For his breath, the breath of his Spirit. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si una cosa yo anhelo, eso buscaré en su presencia en todo tiempo. Ahí habitaré navegando en las profundidades.
donde me envuelves con tu soplo, yo. Soplas vida en mí. Con tu soplo, Dios. Soplas vida en mí. Aleluya, ¿cuántos quieren que el soplo del Espíritu venga y sople sobre su casa y sobre su vida? Vamos, come on. Oh, mi deseo es conocerte, Dios de la creación, deleitada en tus bondades, en adoración, navegando en las profundidades, voy sumergida en olas de su amor, sumergida en ti, ¿Cuánto quieren ser sumergidos en esa presencia, en Él, en el soplo de su Espíritu? In the breath of His Spirit. Oh, Él es el aliento, Él es el aliento. Aliento de vida, aliento de vida, Espíritu Santo, Espíritu Santo, me reconcilias de muerte a vida, Espíritu Santo. ¿Cuántos saben quién es? Él es el soplo de vida. ¡Aleluya! Aliento de vida, aliento de vida. Ven y sopla, Espíritu Santo. Tú eres el aliento de vida que me reconcilia, oh, de muerte a vida. ¡Oh, aleluya! Soplo Dios, soplas vida en mí, con tu soplo Dios, soplas vida en mí, tú soplas vida. Aleluya. Na, 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 na. Espíritu Santo, ven y toma tu lugar, Espíritu Santo de Dios, en medio de tu pueblo. Espíritu Santo, derrama, ven y llena, ven y llena la tierra con el rocío de tu Espíritu, yeah, yeah. Así como la lluvia cae del cielo. Oh, just ven, derrama, the rain falls from the heavens. Derrama sobre tu pueblo. Come pour over your people. Yeah. Con tu soplo, Dios. Soplas vida en mí. Aleluya. Aleluya. Un aplauso al Dios que vive. Give the Lord a strong hand. Él es el que trae el rocío del cielo. He brings the rain from heaven. Y así como hoy caía la lluvia. And just as it was yo raining lo vi como today, una lluvia de bendición. I saw it as rain que of venía blessing, a traer agua a todas estas flores que están listas para that florecer. That came to bring water to all the flowers that are ready to blossom. ¿Cuántas están listas para entrar en su temporada? How many are ready to enter into their season? Porque así como entra la primavera, because just as the spring comes, y así como comienzan a abrirse
And the flowers, los pequeños buds que comienzan a abrirse, the small buds begin to open. Así comienza a florecer tu vida. So your life begins to blossom. Y comienza, así como decía la pastora Paula, comienzas a declarar and just as Pastor Paula lo said, que no es, you begin to declare como si lo fuera, what is not as if it were ahora. In him now. Y en manos del alfarero, and in the hands of the potter, somos formados, we are formed, somos moldeados, we are molded, y somos llevados, and we are taken hasta llegar a ser vasijas de propósito, to be vessels of purpose. ¿Cuántos han sentido en el medio de su caminar, how many have felt in the midst of their walk, como han sido quebrantados, that they have been broken, que han llegado a un punto bajo, que dicen, Señor, pero qué pasa? That they have come to a low point and said, God, what is going on? En el proceso de moldeamiento, in the process nos duele, of being molded, it hurts sometimes. Nos molesta. It is bothersome. Porque no nos gusta ser cambiados. Because we don't like to be changed. Pero cuando somos cambiados, but when we are changed, a través del propósito, and through the purpose, ahí, there, es que podemos llegar a ser formados hasta ser la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Is that we can be formed and shaped to the stature of the perfect one who entonces, is Jesus. Entonces así le podemos decir al Señor, Señor, fórmame. And there we can say, Lord, me form pongo en las manos del alfarero. I put myself in the potter's hands para ser formadas. To be formed. Y así en este proceso, como les comparto, and in this process, as I was sharing, ha sido un proceso de bastante dolor. It has been a porque process como mujer of pain, a veces uno se siente, Señor, ¿qué pasa? Because as a uno woman, se siente inútil, sometimes, uno se siente como que uno no está haciendo su función. You say, Lord, what is happening? Am I not doing what I need to do? Pero en el medio de eso, but in the midst of that, Él me ha mostrado, He has shown me, básate mi gracia, my grace is sufficient. Y que tu adoración and your worship no provenga de lo que yo te voy a dar, from what I give sino you, de tu relación conmigo. But from your relationship así que tu adoración y lo que tú tengas con Dios, tu adoración a Dios, so no depende your worship unto God not depend de lo que tú tienes, de lo que Él te va a dar. On what you have or He will give you. Es porque Él es simplemente tu Padre y yo le digo, Señor, te amo. It is only because He's your Father and Señor, therefore te anhelo. I can say, God, Señor, I love you. Tú eres I yearn glorioso. For you. Ya tú venciste, tú you pagaste el precio mayor por mí. You paid the y por greatest eso le adoro. Price for me and y por because eso escribo para I Él. Glorify y por eso todo lo que Él me ha and dado I write for se lo quiero entregar en adoración and a Él. All He's given me, I want to surrender in worship. Con el alfarero. Alfarero. Él es el alfarero que con tus manos formas algo que era inútil hacer algo perfecto. Vaso en tus manos formada a tu imagen que llenas de tu agua que da vida y esperanza. Frágil en el proceso, guiada por tus manos, que me llevan a ser vasija de propósito. En tus manos llego a ser algo útil y llenas tú mi copa hasta que rebose. Alfarero que con tus manos formas algo que era inútil, hacer algo perfecto. Vaso en tus manos, formada tu imagen, que llenas de tu agua, que da vida y esperanza. Frágil en el proceso,
guiada por tus manos que me llevan a ser. Vasija de propósito. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Frágil en el proceso, guiada por tus manos que me llevan a seguir, vasija de propósito. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Dios viviente? How many can give our living God a strong hand. Gracias. Of applause.